Guanajuato. Está volviendo a despegar, güey. Ah, ¿no estamos yendo? A la verga. Ah, no, no, sí. Pensé que íbamos a pisar. Guanajuato, bello. No mames, sí. Sí, sí, volvió a irse. Yo creo que midió mal el piloto, ¿no? Tal vez. Le dijeron, no aterrices, no aterrices, porque un güey estaba saliendo de reversa. Se metió un güey a la pista como en la GTA. Como sea, vaya que estoy mareado, güey. Me mareé esa movida del piloto. Estoy por vomitar a Willy. No me vomites, por favor. Voy a vomitar con cubrebocas. Se te infla todo, güey. Horror, de verdad, está al borde de vomitar sobre el verde. Plan de Dios. Uf. Ahora sé, después de esa dramatización de mi parte, sí me estaba llevando la burger, o sea, pero ya intenté vomitar en el baño, no lo logré, así que estoy bien. Y ahora sí, Guanajuato. Sí, se escuchaba medio que empujabas, pero lloraba. Guanajuato, uff, qué bonito, ay, qué chulo. Emocionado de estar aquí, hoy va a ser un gran día. Estamos de verdad bien, bien emocionados por lo que se viene, wow. Días muy, muy flipantes. Miren esta chela, esta es de Guanajuato. Cerveza mexicana artesanal, Mijito, ok. Y la Mijito suena inofensiva, chequen esto, 17% de alcohol. Creo que nunca había visto una chela con ese porcentaje. A ver, sirvamos. Ok, es clarita. Probemos a qué saben 17 grados de alcohol. No saben. No entiendo. Ah, no, ya vi. 4.3 de alcohol, ya. Entonces este es 17% de IBUS. ¿Qué es IBUS? O sea, sé de cerveza, me gusta mucho, pero no me sé este tipo de términos. ¿Alguien sabe qué son IBUS? Está muy rica la Mijito, por cierto. Y sí, amigos, se está especulando, claro que sí, y así como es lo voy a decir, vinimos a Guanajuato a grabar con el presidente Vicente Fox Quesada. Estoy bastante, bastante emocionado. Para aquellas personas de otros países que pudieran no tener mucho contexto, Vicente Fox, presidente de México de 2000 a 2006, un personaje conocido por todos, es polémico, tiene ideas muy interesantes, esta va a ser una plática de verdad que me tiene súper emocionado. Sin importar las posturas políticas que ustedes pudieran tener, es un ícono mexicano, es un hombre súper interesante. Sepan que no vamos a hablar para nada de política, no hay ninguna intención oculta, va a ser una conversación diversa, amplia. Estoy súper...